compañeros, compañeras. Aquí una vez más, Leandro Filmaciones Chamamé. Aquí quien les habla, Leandro César Benítez. En esta ocasión estamos en un video tutorial nuevamente para aprender el tema Cuquita, que está a base de La mayor con su acompañante, la nota Mi. Este es un tema un poquito complejo, un poquito difícil, por así decir. Bueno, no tan difícil, pero con ensayo, con paciencia, todo sale, como siempre decimos. Bueno, si eres nuevo que está pasando por este video, que estás viendo y te interesa, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, tu comentario, tu opinión. Tengo página de Facebook, si quieres pasar, dejar tu like, dejarme mensaje al privado con alguna duda, con algún interés, o simplemente charlamos. Y pasar también por mi cuenta de Instagram, que ahí tengo, ahí siempre estoy compartiendo varias cositas, fotos, videos, demás cosas. Y nada, sin más, vamos a comenzar este tutorial, este pequeño ensayo, así de esta manera. Bien amigos, así vamos a comenzar con esta primera parte de lo que sería el tema Cuquita. Para empezar, tenemos esta primera parte. Atención, voy a recordar que este tema precisamente lleva un movimiento especial en el fuelle. Habrán escuchado, habrán visto en el cover, en el cover anterior, habrán visto que se trata de esto. El fuelle hace esto. Eso hace el fuelle. Bien, un recordatorio: estamos ensayando con la nota La mayor. Lleva por acompañante la nota Mi. Entonces vamos a recordar la pequeña escalita para que se nos haga fácil el ensayar. O sea, vamos a tomar en cuenta el camino que vamos a usar para este tema. Tenemos, vamos a hacer la escalita de la, así cortito nomás, solamente practicar un 2-3 veces para no perderse, para uno tener en la mente el camino más o menos en donde va a ir recorriendo para realizar este tema. Entonces vamos a repasar. Tenemos acá la, vamos a acomodarnos, la en este dedo, y acá en esta tecla negra, do sostenido. Acuérdense, esto es la escala. Esto es la escala. Pequeña escalita. La y do sostenido. Si y re. Si y re. Continuamos acá. Do sostenido nuevamente. Y mi de acá. Continuamos. Re. Este. Y fa sostenido. Esta tecla negra. Nos quedamos en re y fa sostenido. Vamos a mi y sol sostenido. Mi y sol sostenido. Eso sostenemos. La pequeña escalita para nada más recordar nuestro camino. Bien, vamos a dar inicio con esta primera parte. En la primera parte tenemos esto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, nos acomodamos en las siguientes notas. Do sostenido, esta tecla negra, y mi. Nos acomodamos en esos dos. Pisamos los dos juntos. De arranque, vamos a ir presionando sin soltar. No vamos a hacer ni nada de esto. No, vamos a mantener presionado las dos notas. Y vamos a hacer un cierto movimiento con el fuelle. Yo lo hago así cortito porque este fuelle ya está viejo, este fuelle, y se abre de nada. Pero en otros fuelles va a ser otros fuelles de acordeones un poquito más bien cuidado, más poquito con buen estado, las fuelles van a estar un poquito más duros. Pero
Les recomiendo que esta parte lo hagan cortito, que no se les vaya el fuelle, entonces se van a complicar la vida con el fuelle muy abierto. Les recomiendo que usen el fuelle ahí apenitas cortito. Acuérdense, estas dos notas, do sostenido y mi. Nos quedamos ahí y hacemos esto. Vayan viendo cómo hace el fuelle. Muy bien. Una vez que tenemos ese movimiento y las notas, vamos a continuar. Ahí nos acomodamos acá con el pulgar. En la nota la vamos a utilizar también do sostenido, la tecla negra, el que le sigue, re, y ahora mi. Entonces tenemos esto, la, do sostenido, re, mi, y tenemos esto. ¿Cómo vamos a usar esto? De esta manera, así. Vamos a hacer este piquecito rápido con esas notas que les acabo de demostrar, pero va a tener que sonar así. Así, medio rapidito, tampoco muy rápido, porque la cuestión es que suena así. Perdón. Entonces, para que se vaya armando el tema, entonces nos quedamos. Una vez que tenemos esto, ni bien pisa acá, ni bien hace esto. Cuando termine ahí, nos acomodamos acá. Fa sostenido, esta tecla negra y la de acá abajo. Fa sostenido y la. Entonces, vamos de vuelta. Seguimos. ¿Vieron cómo hace ahí? Tenemos re y fa sostenido. Re y fa sostenido. Y hace este movimiento. Pisa primero re, le acompaña fa sostenido. Entonces, lo que tenemos es esto. Para continuar con esto. ¿A dónde vamos a pisar ahí? Do sostenido y mi. Entonces, vamos con esto. Vamos a dar otro repaso. Eso es lo que queremos lograr. Vayan buscándole para que quede así el tema. ¿Vieron cómo lo hago medio picadito? No lo hago arrastrado. O sea, arrastrado sería hacer esto. Eso sería arrastrar las teclas, arrastrar las notas. Picadito sería tocar apenitas. Apenitas las notas, o sea, me refiero a esta parte. ¿Vieron? Apenitas, marcando, pero apenitas. Bueno, seguimos repasando. Bien, continuamos. Vamos a continuar con esta parte. Ahí, nos quedamos. En vez de hacer esto, vamos a continuar con esto. Volvemos al punto anterior. En primer lugar, vamos a hacer esto. Teníamos esto en primer lugar. Volvemos
a repetir eso. Y nos quedamos ahí. ¿A dónde va esto? Bueno, esto va a seguir así. ¿Vieron? Nos acomodamos en do sostenido. Y en mi. Y hacemos lo mismo que hicimos acá. Pero acá. Tenemos. Si. Acuérdense, el movimiento, igual que acá, lo vamos a hacer acá. Porque esta sería ya la segunda fase. Vamos. Una repasadita. A eso es lo que quiero llegar. Y continuamos. Ahí donde nos quedamos. Esta parte de si y re. Vamos a hacer el mismo movimiento de inicio. Miren el fuelle. ¿Vieron? Y ahí nos acomodamos en esta tecla negra, en sol sostenido. Acuérdense, después de esto, sol sostenido, si, sol sostenido, y entonces tenemos esas cuatro teclas. Sol sostenido. Si. Do sostenido. Y re. Y tenemos lo mismo que hicimos en la primera parte. En la primera parte teníamos esto. Y en esto, en las notas que acabamos de ver recién, vamos a tener esto. Entonces ya más o menos están sabiendo cómo va a ser el pequeño pique. Así tiene que ir. Y pisamos acá. En do. Perdón. En mi. En mi. Y en sol sostenido. Tenemos. Vamos a repasar de vuelta. Acuérdense, nos quedamos aquí. En si y en re. Y el movimiento de fuelle. Nos acomodamos acá en sol sostenido, si, sostenido, y tenemos, mi y sol sostenido, vamos de vuelta en ese, do sostenido y mi. El movimiento, primero pisa do sostenido y acompaña mi, si y re. Vamos a ir armando, vamos a ver cómo lo tenemos armadito. Porque repito muchas veces para que se entienda el cómo tiene que quedar. Vieron cómo va un poquito con velocidad, pero es cuestión primero de acomodar en donde corresponde y después ir practicando para que salga. Bien, y ahora vamos con la parte final de la primera parte del tema. ¿Cómo sería así? Ya tenemos esto. Y ahí nos quedamos. En ese movimiento de fuelle vamos a restarle 1. Y vamos a hacer que quede así. Entonces nos quedaría esto. Nos quedamos en esta parte, retrocedemos. Y
perdón. Nos quedamos en esta parte. Y nos quedamos con ese movimiento después de. Perdón, ahí. Y ahí nos acomodamos en esto. En la nota mi, fa sostenido, sol y sol sostenido. Esa pequeña escalita cromática. No tan cromática, pero es lo mismo. Mi, fa sostenido, sol y sol sostenido. Y tendría que quedar así. Medio picadito. Acuérdense, esto sería arrastrado. Arrastrado no queremos hacer en este tema. Queremos realizar que quede picado. Picado me refiero a esto. Apenitas tocando. Arrastrado. Picado. Entonces, vamos a realizar esto picado. Y ahí, una vez que tenemos esto, nos quedamos ahí y nos acomodamos acá. Hacemos esto para cerrar. Acá, repasamos. Do sostenido, mi, si y re, y la y do sostenido. Entonces tenemos. Un pequeño repaso. Cualquier cosa retrocede en el video. Lo voy a tocar despacito. A mí se me complica un poquito para empezar y se le va a complicar a ustedes. Así como se me complica a mí, se le va a complicar a ustedes. Pero ya van a ir cómo es el tema. Así sería el movimiento de fuelle. No sé bien si es la forma correcta o lo estoy haciendo mal, pero así es como lo pude sacar y como les estoy mostrando a ustedes. Perdón, vamos de vuelta. De vuelta. Eso, sáquenlo ustedes, sáquenlo solo, porque es fácil. A ver si lo pueden sacar, es muy fácil. Vamos a ir practicando un poquito el oído. Bien, en la segunda parte tenemos esto. Sencillo, muy sencillo. Entonces nos acomodamos en la siguiente nota. Tenemos esta pequeña caminata. Vamos a hacerlo picado, ya saben a lo que me refiero. Mi, re, do sostenido. Si y la. Esas notas van a tener que sonar así.
Y una vez que tenemos eso, continuamos. Ahí. Cuando nos quedamos acá, es como que va a tocar dos veces. ¿Por qué va a tocar dos veces? Por esto. Miren. Vuelve a tocar, pero no tocaría solo porque le va a acompañar este fa sostenido. Acuérdense, nos quedamos acá. Entonces, una vez que tengamos esto, tocamos de vuelta, pero marcando esto. Este, el la y el fa sostenido de acá abajo. Y nos quedaría esto. Tenemos registrado eso, continuamos. Seguimos con esto. ¿Qué tenemos ahí? Veamos. Tenemos mi, estas tres notitas, y hacemos este movimiento. Eso nada más es para que registren, es el movimiento. Y tiene que quedar así. Continuamos. Pequeña repasadita. Bien, una vez que lo quedamos ahí, que ya lo tenemos, continuamos con esto. Volvemos a apoyar. ¿Se acuerdan que habíamos quedado acá? Bueno, una vez que hacemos esto, volvemos a apoyar acá, en la y en fa sostenido. Entonces tendríamos esto. ¿Por qué tendríamos eso? Por esto. ¿Vieron? Una vez que haya tocado ahí de vuelta, hace este movimiento subiendo. Lo mismo, acá, do sostenido y mi. Do sostenido y mi. Y hace esto. Pisa primero do sostenido, acompaña a mi y sube acá en si y en re. Entonces tenemos esto. Ahí ya se está tomando forma de a poquito. Bien, ahí donde nos quedamos vamos a hacer otra pequeña caminata. Vamos a ver las notas. Tenemos re, do sostenido, si, la, y, sol sostenido. Re, do sostenido, si, la, y sol sostenido. Y nos va a quedar esto. Tendría que quedar así. Y ahí, ¿dónde va a pisar? Como antes pisamos acá, va a pisar ahora acá. ¿Vieron? Acá donde queda, vuelve a pisar. Pero obviamente se va a notar porque
le cambio yo con el pulgar. O sea, ese queda y se suma este mi. Este nos habíamos quedado en sol sostenido y le agregamos acá abajo un mi y tendríamos esto. Y ahí continuamos con esto. ¿Vieron? Toca de vuelta como este. O sea, tendríamos esto. Ahí. Ahí tenemos. Para realizar eso, re sostenido y si. Re sostenido y si. Y tocaría así. Volvería para arriba. Una que llega, vuelve abajo, salteando esto para que quede así. Ahí. ¿Vieron? Yo conservo siempre cerquita el pulgar y el meñique para cuando tenga que realizar con estos tres dedos, haga juego, haga combinaciones. ¿Vieron? Entonces hacemos trabajar los dedos y nos da la facilidad de realizar el tema. Ahí es el mismo movimiento de si y re. ¿Vieron? Si y re. Y terminamos en la y los repasamos. Cualquier cosita, repasar las notas. Acabo de dejar estos de primera vez que hago en la página de Facebook. Si todavía no te enteraste, sos nuevo, acordate que tengo una página de Facebook, que ahí la gente, o vos también, que está viendo este video, me pueden mandar mensajes, me piden temas, yo tengo ahí los temas y puedo los ensayo y veo de qué forma puedo sacarlos para enseñarlo. Ahí en la página de Facebook, ahora un amigo me había recomendado, estuvimos hablando por WhatsApp con mi amigo Diego, creo que se llama, no me acuerdo bien en este momento. Me había dicho que para anticipar los temas, los tutoriales, después de los covers, que lance una imagen con las notas que vamos a utilizar en el tutorial. Entonces yo había subido ahora, por primera vez sería que estoy haciendo esto, imágenes del teclado, o sea, es una imagen con el teclado de piano, con las notas que estamos usando precisamente ahora. Entonces, ya saben, para guiarse tienen esas notas, tienen este tutorial y cualquier cosa, retrocedan el video para ver bien los movimientos, las partes, para que quede. Repasadita. Yay. ¿Cómo es esta parte? Así. Nos acomodamos acá. En mi y sol sostenido. Hacemos un pequeño firulete en re, mi y fa sostenido. Entonces tenemos. Continuamos acá, do sostenido y mi. Y otro firulete acá en si, re y do sostenido. Quedaríamos en la y en do sostenido.
Vamos de vuelta. Y ahí tenemos la segunda parte. Cuando estamos practicando medio lento, ya ponerlo un poquito más rápido, ya como que me pierde, pero es el error de cualquiera. Cuquita. Ahí tenemos todo lo que es el tema. Y atención que este es un tema un tanto complicado, así que a ensayarlo, a ver bien las partes, cómo se hacen las notas, porque esta lleva variadas notas, lleva. Y esta es la forma sencilla en la que yo la saqué y en la que puedo enseñarles. ¿Cómo es? Y nada, esto es el tutorial. Y bueno, el terminado pueden terminarle como a ustedes se les antoje. Acuérdense, todo es cuestión de saber la escalita. Entonces, una vez que tenemos la escalita, bien amigos, eso es el tutorial y bueno. Hola compañero u compañera, gracias por llegar al final de este video. Te invito a que pases por mis redes sociales. Cuento con Facebook, Instagram y obviamente mi canal de YouTube. Los enlaces estarán en la descripción. Una vez más, gracias por ver este video.